Estamos marcando la diferencia. Creo que ha pasado algo malo. Me alegro de que hayas vuelto a salvo, pero noto que te adentraste en el gozo. Intenté avisarte, espero que lo que sacases de Joseph haya valido la pena. Pero tenemos otro problema, es Raz, ha desaparecido y no sé dónde está. Dijo que iba a salir a hacer un reconocimiento, pero no ha regresado. Tengo un mal presentimiento, por favor, sal y búscalo por el condado. Yo cuidaré a la gente aquí, ten cuidado. Es estupendo tener a Nick en casa. Siempre le ha costado quedarse quieto. Los ebenistas. Me imagino formando una familia en un lugar así. Pero me hace falta una mujer. Enmascarados me están dejando seco. Ya me costaba comer antes de que aparecieran. Te dijimos que dejaras de causar problemas, pero tú ni caso. Tenemos a tu gente. Tenemos a Raz. Ven a la antigua planta de fertilizantes. Vamos a daros una lección. Has mantenido a los de Prosperity unidos. Gracias. Acabar así.
Seamos optimistas. Y encima me voy a morir con hambre. ¿Qué sentido tiene? Me voy a morir, Dios mío. Estamos muertos. Vayan a ayudarnos. No quería un tiroteo ahora. Pensaba que podías decir aquí estoy yo. Que podías hacernos parecer débiles. Mírate ahora. La cosa no pinta bien para Rush. ¿Tu memoria en estos tiempos? La necesitarás para lo siguiente.
gracias. ¿Cómo me gusta un buen puzzle? Abre esta puerta, por favor. Capitán, sácalos de aquí. Hay que seguir exprimiéndole el jugo hasta que casi no le quede. Pero aún tienen a Ras, tienes que encontrarlo. ¡Vete de aquí! ¡Ya! Esto me resulta familiar. Como si lo hubiéramos hecho antes. Oh. Relájate. Quédate un rato. Oh, mira eso. ¿Ves lo fácil que podría ser llevarse bien? Quería que lo entendieras. Quería que vieras que podría haber acabado de otra forma si nos hubieras escuchado y te hubieras ido. Pero no, elegiste el palo. Y aquí está. Va a costar despegarse esas esperanzas y sueños de las botas. Ay. Ah, mira. Antes de que aparecieras, todo iba de puta madre. Luego vienes aquí. Con tu tren tan molón y con tu gente tan molona, intentando convertir este sitio en algo que nunca. Cuando intentamos ser razonables, ¿te pareció que sería buena idea agitar las aguas? ¡Una y otra vez! ¿Todo porque creíste que había esperanza para el futuro? No hay esperanza para ti, ni futuro. ¡Para nadie! Michelle, Luis, necesito que me escuchéis. ¿Por qué? ¿No vienes con nosotras? No tengo elección. Vuestro padre... Papá dice que si no estás con nosotros, estás en contra.
No es tan simple. ¡Sí lo es! Me voy, mamá. Papá está aquí. Michelle. Tenéis que cuidar la una de la otra. Papá no lo hará. Siempre tiene planes ambiciosos, pero todo acaba en violencia. Papá resuelve problemas. Él los crea. Deja un rastro de víctimas. Le da igual a quien perjudique. No acabéis como él. Prometedme que no seréis como él. Claro, mamá. ¿Has visto eso? ¿Cómo se han puesto tan cachas? Todo iba bien hasta que se fueron al norte. Habrá que hacerles unas preguntas a esos fanáticos. Lo siento. Siento haberme subido a ese tren. Siento haberte traído a Hope. Siempre te recordaremos. Te jugaste la vida y la acabaste perdiendo. Es culpa mía. Rush. No te decepcionaremos. Buen hombre. Altruista. Y tú hiciste todo lo posible. Oh, esas putas gemelas siempre se anticipan. Hace falta otro enfoque. Veré cómo está Carmina. Cuando quieras oír lo que he pensado, habla conmigo. ¿Tienes un minuto? Casi la palmamos en Prosperity, ¿eh? ¿Podemos hablar? Todos estamos conmocionados por lo de Rush, pero no podemos parar. Por mucho que deteste la idea de hablar con Joseph, admito que el ataque del Nuevo Edén a los salteadores nos ha dado la oportunidad de pillarles por sorpresa. He hablado con los exploradores. Parece que cerca de los antiguos huertos hay un sitio donde los salteadores apuestan en peleas. Allí hay un promotor que afirma ser amigo de las gemelas. No sé si es verdad, pero vale la pena comprobarlo.